No, yo estaba en mi casa cuando salí, me dice una muchacha que me estaban esperando afuera para darme una puñalada. Yo salgo para preguntarle qué es lo que pasa y es lo que me dice, y que tú vas a ver qué es lo que yo te voy a hacer. Y cuando yo le digo, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que yo te hice? Cuando doy la espalda, ahí mismito, veo ya que cuando miro para adelante, lo veo ya encima de mí, ahí fue cuando me dio la puñalada aquí en el pecho, ¿El que me quién? perforó un pulmón. ¿El quién? Él se llama Willy, le dicen Willy la pipa. ¿Dónde y cuándo fue eso? Eso fue a las 11 de la mañana. ¿A dónde? Eso fue en la calle 6, esquina primera de madrugada. Entonces fue por asunto pasional, ¿o qué? Según él, pero yo ni sé por qué fue. Yo fui solamente a preguntarle y él lo que fue que me tiró de una vez. Entonces, ¿qué tú le exiges a las autoridades? Yo le exijo a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque ayer yo me iba a morir, era. Tú sabes, yo me estaba ya yendo, era. Yo sentía que me estaba yendo. Entonces yo quiero que tomen cartas en el asunto porque yo quiero que esto se resuelva. Porque eso es lo que yo quiero, que se ¿Tú habías resuelva, porque tenido yo problemas anteriormente? nunca con él, nunca éramos amigos. Es tan tal que él me iba a llevar y que para un campo a trabajar. Y era, parece que era para matarme para allá, para el campo que iba. ¿Tú entiendes? Entonces eso es lo que yo quiero, que tomen cartas en el El nombre, asunto. repite el nombre El tuyo y del herido, del que te nombre dio. mío Anderson Rosario y el de él, Willy, y le dicen Willy la pipa.